Compartir lo siguiente, si usted quiere sacar su licencia de conducir, por ejemplo, tú también, María Fernando, quieres hacer algún trámite, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, queremos alertar de algunas denuncias de posibles estafas que se estarían dando. Hay una campaña que está lanzando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es estafa, no te dejes engañar. Mayores detalles los tiene nuestra compañera Vanessa Sandoval, quien ha llegado hasta el punto. ¿Qué tal, Vanessa? Vanessa. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Prestemos mucha atención porque en lo que va del año se han reportado ya 50 denuncias por estafa al momento de tramitar las licencias de conducir. Es por eso que nosotros hemos llegado a las instalaciones, una de las sedes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para poder conocer cuáles son las modalidades de estas estafas, pero sobre todo, cuáles son los canales oficiales en los cuales nosotros debemos de ejecutar o realizar estos trámites para evitar tener estos problemas. Vamos a conversar en estos momentos con Jorge Espinosa, él es director de Circulación Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bienvenido a TV Perú, director. ¿Cuáles son las modalidades de estafa que realizan estas malas personas? Buenos días. Una de las modalidades de estafa que hemos advertido alrededor de este año han sido 50 denuncias donde ciudadanos nos han informado que han sido víctimas de estafa porque a través de páginas de Facebook o también de Instagram son víctimas de algunas personas que ofrecen el servicio de obtención de una licencia de conducir para pagar un monto determinado. Entonces, Es decir, ni una página de Facebook, ni una página de Instagram es indicio o significa de que se puedan realizar estos tipos de trámites. No existe, el MTC no cuenta con esta modalidad de trámites. Definitivamente tenemos que dejar en claro que el único portal habilitado para realizar un trámite de licencia de conducir es el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y es muy fácil hacer eso. Por ejemplo, si me permiten, les puedo enseñar. Cualquier ciudadano puede entrar a un buscador y va a tipear reserva de cita MTC y es la primera opción que sale, reserva de cita MTC, le va a dar clic y le va a salir esto, ¿no? Entonces vamos a poner acá cómo y cuándo realizarlo, iniciar el trámite de reservar de cita. Y le va a salir esta pantalla donde usted, si ya tiene licencia de conducir, va a poder consultar justamente, poner su número de DNI, si tiene alguna multa pendiente de pago, porque es uno de los requisitos para obtener una licencia de conducir. Por ejemplo, yo voy a poner mi DNI, hay que poner la clave acá. Recordemos de que solamente el sitio oficial, compañeras, para iniciar estos trámites es ingresando a la página web oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ahí ponemos la opción reservar citas y de esta manera nosotros podemos iniciar con el trámite virtual. Además, porque hoy en día ya se realiza de una manera muy rápida, no es necesario incluso venir directamente al local. Sí, continuamos. Sí, y va a salir todos los datos de la persona que pone el DNI con todo, con las restricciones, por ejemplo, en mi caso. Yo tengo una restricción porque tengo que usar lentes para conducir. Va a salir si tengo puntos a favor y si tengo papeletas impagas. Ese es uno de los principales. Perfecto. Entonces, hemos visto ya que hemos ingresado a este portal único. Lo que queremos saber, además, claro, sabemos ya los canales oficiales como esta página web que nos están mencionando. ¿Cómo denunciar si es que en caso yo he sido víctima de estafa? Bueno, se acerca al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace el reclamo pertinente ante nuestra mesa de partes. Nosotros vamos a accionar todos los canales necesarios para atender a los ciudadanos, pero principalmente hay que recordarles que es importantísimo cumplir todos los requisitos para obtener una licencia de conducir, porque eso implica principalmente el evitar tener una licencia de tránsito. Muchísimas gracias. La información que tenemos a estas horas de la mañana. Retornamos a Estudios Centrales con esta importante información, compañeras.